Hey, ¿cómo andan, gente? ¡Holi, holis! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este juego drena mucho. Recuerdo que drenamos el agua. Tipo, no sé a dónde, pero ojalá que se pueda pescar ahí. Es mucho lo que hay que hacer. Así que vamos nomás. Hay que aprovechar todo el tiempo que tengamos. Según recuerdo. Wow, está un poco lento el juego. Según recuerdo había que irse y explorar afuera. La tipa esta está haciendo cuerda, pero se podía hacer otra cosa. Leña tenemos. Ah, sí, era hacer la mesa. Verdad, verdad, verdad. La chica está haciendo cuerdas para hacer la mesa. No, no nos podemos ir si ella no tiene su mesa, porque si no se cansa muy rápido. Güey. Ay, sí. A ver, uno ya tiene. Pero me falta uno de cuerda. Quiero probar algo. No. Necesito ver si puedes conseguir huevos y zanahoria. ¿Qué haces? Encontrarás algo. Oh, me gusta ese sonido. Es muy no tan buena suerte. ¿Qué haces? Nada, nada. Nuevo. Y no la molestes, por favor, te va a bajar voy mucho. Voy a salir. Vale. Estaré pronto. Pero, che, vos dijiste que tengo que hacer todo para conseguir un poco de su amistad. Después sí. Va y viene, no la molestes. Yo, pero, che, decidiste. Tienes que saludarla, sí, hablarla, no, pero cuando empieza a mover las cejas de la tensión, no. Solo necesito huevo y zanahoria. Mal, por la quiero me checar llevo una algo. Corteza. Vale. Y tenemos bambuses, hay que hacer las trampas. La chica tiene que hacer las cestas, así que tiene mucho trabajo. Bueno, llévate también patatas, ay, sí, pero después vamos a usarlas, sino que quiero checar si eso es una resina. Seta negra. Mira, zanahoria. ¿Cuántas? Uy, una en realidad, pero vamos a llevar dos por si acaso. Oh, ¿qué hace esto acá? ¿Qué hace ese tronco en medio de la nada? Es un puzzle. No, el puzzle ya está hecho, pero... ¿Para abajo? Entonces para abajo, a ver qué hay para abajo. No, abajo nada. Hay un árbol. Tipo, si lo pudiera mover un poco más, sí, pero ahí llega hasta el árbol y hasta acá arriba. No, y acá arriba no se puede. Propósito. No, debe ser que tú tenías que mover ese tronco para arriba para pasar ese tronco que está ahí a la izquierda. Sí, sí, sí. Pero me sorprende que no le hayan dado un uso. Huevito. Supuestamente este huevo es miscelánea. Es decir, que sirve para muchas cosas y no solo para... Y no solamente para cosas. Para comida. ¿Podremos llevar los huevos al segundo juego y hacer granjas? Tengo aquí unos cuantos huevos en Minecraft, ¿tú quieres? No. Con eso fundo. Con eso fundo ahí una granja. A ver si no tenemos que cazar por los pollos de una. Bueno, al menos ya exploramos todo el mapa. Potato. Vale. Gracias por el potato. Es raro porque primero hay que limpiar y después hay que sacar. Pero no siempre recibe lo que saca. No sé dónde tengo que tapear. Me falta cebolla. Pero bueno,
No sé, voy, está súper lejos. Tengo solamente 5 pescados. Eso no es bueno. No. Vamos por más bambú. Quedarnos ahí 7 días atascados, no, gracias. Sin agua. Se le está dando hambre. Vale. El tronco ya lo tenemos y solamente faltaría una cuerda más. No, ay, no llené la botella, el coso ese de litro con agua. Toma agua. No, digo que está llena. Y después de eso, ¿dónde hay que explorar? Hola. A ver. Oli. ¿Cómo te fue? A ver, ve y dale a cocinar. ¿Huevo? ¿Qué pasa? Tengo una petición. Respecto a esas cosas, en eso estoy trabajando 2 metros de cuerda en 2 días, ¿ok? ¿Pero seguro que quieres comer ahora? A ver, ¿cuánto? No sé cuánto estómago. 80. Tengo. Ah, entonces no. No, no sabía que teníamos tanta. No, 75. No, no, eso va a llenar muchísimo. A ver si funciona. ¿Qué más? No, será desayunar. Ok. En teoría, ¿qué pescado sabe? Sí, también guárdatelo ahorita. Es que vamos a intentar averiguar las recetas. Vale, ¿a mimir? Sí. A mimir. ¿Me nunca un confirmar? ¿Quieres dormir? Aluvia puro. 2 metros de puro. Zanahoria. Leña. 6 litros de agua. Morning. Sí. 100% de todo. Morning. Es un día agradable. A ver, vamos a ver. ¿Qué hace? Oh. Pero si no hubo tormenta. Sí, eso es cierto. Vale, dile. Quiero comer el huevo y la zanahoria. Así. Solo eso. Solo. ¿Qué onda? Andando lento. Sospechoso. A ver. Hora de comer. Y nada, ¿qué más? Por favor, come bastante. Comamos. Zanahoria al vapor salado. Misterioso. Está bueno. Está bueno. No funciona esa combinación. A ver, otra comida. Dile. Dale todos los huevos. ¿Solo? Así, así. Solo. Bueno, es que estamos checando a ver si intenta descubrir, si le da la gana de descubrir las recetas. Para mí que falta algo. Es que estoy viendo aquí la lista y sí, están bien. El detalle es que son las... Huevo hervido. El sazón. Wow. Wow. Está bueno. Sí. Y me está gastando el agua. Sí, no, ya come bien, mete todo. Ya está, no funciona. Hicimos 2 pruebas, no funcionó.
Las recetas estas son horribles. Y eso que busqué un foro de años y años atrás. ¿No será del segundo juego? ¿O sí, en otro menú? No. Porque es que no existe. No existe guía, no existe. Es porque no se necesita guía. Si con el pescado ya tenés para comer, ya te haces 150% de comida. Eso sí. Es que estoy... Me guié más o menos en la, de la del segundo juego. No. Porque no, son no, exactamente no, las mismas cosas. El mismo juego es igualito, exactamente igual. Uh-huh. En cuanto a funcionamiento gráfico y todo. Mínimo pensé que reciclaron. ¿Ves? Te dije. Además. Solamente necesitas pescado. Sí, sí. Pescado es vida. Pescado es amor. Estoy trabajando, pero no estoy haciendo nada. Me vería por más pescados. Para bueno, dejarlos acá, pero... Paso, vamos a explorar. Quiero verlo. A la cueva. Dile que vas a irte bien lejos para que administre su comida y no se esté muriendo de cansancio y hambre sola. ¡Wow! Bienvenida, Chela. Yo hubiera puesto, me voy por unos días. ¡Oli! No, vuelvo siempre el mismo día a la noche. Arigatito por el seguimiento. No creo, ¿eh? Arigatito. ¿Cómo que no creo? Qué poca fe me tenés. ¿Qué apuestas? No sé. ¡Muerte! ¡Hola, bienvenido! Gatito. Bienvenido y vete. Nadie te extraña. ¿Qué? ¿Vete qué? Yo, pero Yoshi. ¡Ey! Yo me conocía familiar. Bienvenido. De ser verdeíno. ¡Ah! ¡Olivi! Estamos jugando aquí Lost in Blue. Yo soy Soul del ser verdeíno también. Yo soy Akante del ser verdeíno también. ¡Oh, qué locura! ¿Estamos en una reunión? Sí. Nice. Estamos jugando al The Forest, pero un poco downgradeado. Sí, bien. No tomé agua. No tomé allá agua. Allá arriba hay agua, así que tranquila. Cualquier cosa, llévate una papaya o algo así de aquí, una fruta. Eso tiene muchísima agua. Vale. No. ¿Qué haces? Gastas energía. Huevos. Yo lo que yo piña? Quiero. What? Niña. What? Banana. Potasio, pero está bien. No estaba, pero acá no estaba la. No, la piña era del otro lado. What? Después del doble parque. Potasio. El potasio también sirve. ¿Qué me cuentas, Jerry? Y sí, ¿qué tal tu día? Llévate más fruta, que no sabes cuánto vas a durar. Vas a estar 2 días allí, siendo el puto. ¡No! Dale, ¡vámonos! ¡Gámbare! ¡Corre! ¡Que no te agarre las sanguijuelas! Tarde, ya tienes un montón. Ah, bueno, pasa nada. Tampoco como que tenga mucha sangre. Yeah. El hecho. A su cama matrimonial le llamaba el hecho de muerte. Les lo dierra for the win. A ver, estoy pensando. No, pensar es malo. Espera, estoy pensando. Ya terminé. Creo que deberías de irte. Ya es tarde. Todo lo que tenía que haber hecho antes de venir para acá, ya es tarde. No es nada que tengas que hacer antes de ni después de aquí, sino simplemente ver el menú de recetas, porque a lo mejor lo de huevo hervido sí se anotó. No creo.
Ay, A no se ver, no puede, debería de no ser se tan... puede acelerar este sitio. Es una cinemática. Ya, sí, pero en el Sonic sí puedo adelantar la cinemática esta. ¡Eh, mira un pollo! Pero ¡Mira un es pollo! pollo. ¿Quieres criar pollos? Eso no era un pollo porque se fue. Okay, ahora recuperarte energía. No, no, vete para abajo, recupera energía. Qué mandona que eres. Ay, yo que quemandona. Es que eso es un 30%. Se siente tan bien. Siento que mi cansancio se desvanece. Mira, estamos igual que la chica. Exacto. Ramita, ramita. Ramita, ramita. Ahora, vámonos. Vámonos. El Ah, pero puzzle. había liberado agua por acá. Ah, no, esa es otra cosa. Eso es para salir, en realidad. Esa ¿Cómo es la para salir? salida. ¿Cómo que Es para agua. salir? Eso es lo que te voy a decir y Oh, punto. no. Spoilers. Vale, siempre por la derecha para no más para siempre saber dónde volar. ¡Ay, fuego! ¡Uf! No, ya se me murió. ¡Qué olor tan desagradable! ¿Como huevo podrido? Tengo ganas de vomitar. ¡Bueno! Necesito encontrar otra ruta. Uy, a ver, tapate la nariz, ¿no? Tampoco es la gran cosa. ¿Gases tóxicos de volcanes? Nah. Ahí es uno y ahí es otro. No me digas que la ruta cambia cada día. Tipo que esto se reinicia. Vale, por ahí no se puede. Y por acá sí. Y por ahí arriba no se puede. Oh, perfecto. Y usted me decía que tenías que volver en un día. ¡Tachán! Llega al final. Tacha, Y acá easy está el peasy. oso, ¿verdad? ¿Tenés que traer un arco? ¿Qué lugar es este? ¿Qué lugar es este? ¿Es el mismo edificio que vi en la pradera? Parece que puedo ir desde aquí. Joder, el texto. Escalar, escalar, escalar. ¡Corre! Mapa no. El aire se siente Se frío. siente frío. Es bastante amplio. Aquí adentro. ¿Cuándo habrá sido construido? Ah, acá no hay mapa. Así que toca explorar y a ver esto de nuevo. Baja. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Suena como agua. Agua. Madre mía, si vas a Wow, estar qué hablando puzzle así, mejor más me difícil del mundo. El agua está corriendo. Oh, así que aquí es donde se conecta ese conductor. Wow, tutorial de puzzle. Creo que puedo mover esta piedra si la empujo. Colócate enfrente a la piedra y pulsa el botón I para empujarla. También parece que tiene suficiente resistencia como para pararse sobre ella. Coloca enfrente a la piedra y pulsa el botón A para subir sobre ella. ¡Wow! A empujar todo y gastar toda esa energía. Ah, vale. No, no, no se gasta energía. Bien. Black. ¡Pong! Vaya, la pared se La pared se abrió. abrió. ¿Cómo fue eso? Puntos suspensivos dramáticos. ¡Ey! Esto es un molino. Lo único que puedo hacer es seguir avanzando. No creo que haya nadie viviendo aquí, pero no tiene sentido regresar. Y si continúo, quizá pueda saber más ¿No hay manera sobre de saltar los esta textos? isla. No. Estoy spameando A.
Salta, salta. En realidad no me molestan los textos, sino el cómo lo narras, me da ganas de sacarme los oídos. A ver, ¿a quién no? El aire se siente húmedo y hueles como a enviciado. Estoy seguro de que este lugar fue construido por seres humanos, ¿Seguro? pero debe haber estado abandonado por años. ¡Más puzzles! Oh, no, puzzles. Y cambió el... ¡Musicote! ¿Qué? ¿Qué? Oiga, agua. Oh, no, ¿qué has hecho? Ah, el agua está entrando. Debo salir de acá, en la habitación. Oh, no. ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer? Me ahogo, me ahogo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Oh, paro. Vaya, esa me asustó. Un poco. Supongo que si uno se para en este interruptor, el agua sube y hace explotar la caja. Y si me salgo, tengo que comer toda la animación. Ah, gracias. Ah, pero no puedo saltar. Uy, ¿ahora sí te atreves a nadar? Y ahora tengo que salir y el agua está abajo de todo, ¿verdad? ¿Ah? Soy un mago. Oh, no, ¿acaré? El agua descendió. Parece algún tipo de acueducto. El agua corre con mucha fuerza aquí. Si me lanzo, la corriente me arrastrará. Wow. A ver, ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder llegar al otro lado? Acá. 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 Wow, qué puzzle más difícil. Igual, si me equivoco acá, solamente tengo que acomodar, pero en teoría sí puedo saltar de dos en dos, ¿no? ¿En serio este puzzle fue difícil para vos? ¡Fua! No, acá no. Sí, lo sabía. Se puede de dos en dos. Vale. Sí, pude cruzar. Este lado también. Hay un interruptor. A ver qué hace. Baja el agua. Sube el agua. Cuida. No Sube sé que se más el quede así agua. permanentemente. Ah, vale. Creo. Ojalá. Otra habitación. Vale, ese es más complicado. Yo tengo que bajar en dos en dos. Y tengo que subirlo acá. Vale. No tengo muchas opciones, así que... Para aquí. Para aquí. Paquete. Y... ¡Capum! ¡Wow! ¡Qué puzzle difícil! ¿En serio tuviste problemas con este juego? ¿Con este puzzle? ¿Acá, No. eh? Vale. Es un buen tutorial. Para alguien que nunca jugó juegos de puzzles, pasaba bastante bien. Te puedo dar bastante problema.
El cubo de piedra no flota. Wow, ¿quién lo hubiera dicho? Que la piedra no puede flotar. ¿No puede flotar? Creía que sí. Qué vergüenza, señor Weasley. Vale, este es más complicado. A ver, ¿este te dio dificultad? No, era de dificultad por el momento. Ah, está en tu cansancio. No, no, eso no es problema. Vale. Ahí está la dificultad. Entiendo. Vale, este tiene que estar ahí sí o sí. Este tiene... No sé si se puede mover en diagonal, ese es el problema. Así que lo que tendría que hacer es... mover este acá abajo. Poner este aquí. ¡Me está dando sed! Eso es un problema. Vale. Solucionado. Y ahora no sube el agua. ¿Te imaginas? Ahora, ¿cuántos puzzles más hay? No sé, yo solamente me acuerdo de los puzzles difíciles. ¡Wow! ¡Qué difícil! Me estoy cansando. Los puzzles difíciles implican necesitar mover otra pieza. Tengo, no me digas que tengo que volver y traer a la chica. Sí. Ah, no mames. Wow, 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 wow. Es decir, mismo concepto de antes. Necesito que este esté arriba de este. Después tengo que poner otros dos acá. Ahora, el tema es que hay un montón de piezas vacías. A ver. Pausa. ¿Seguro que quieres pasar la noche en casa? Hay tiempo, hay tiempo. A ver, este lo giro acá. Este lo pongo acá. Quedarían derechito. Espacio, espacio, espacio. No, tiene que estar abajo. Este tiene que estar ahí arriba. Ok. Entonces, si bajo ese, pongo ese. Lo puedo... Ah, listo. Fácil. GG. ¿Si te comes una fruta? Después. Solucionado. Eso sería mover dos y esto sería mover dos, así que es lo mismo. Y dos. Y... Ah, vale. ya me había perdido. Me gusta la música relajante. Sí. Hace que no cueste tanto. Vale, y esta es difícil, ¿verdad? Dime que no se vuelve más complicado que esto, porque está cabra mi neurona. No, todavía falta. ¿Cuántas cámaras más? No sé, yo solo sé que estas son facilitas. Las difíciles son hacer que la chica no se muera. Oh no, encima hay que pelear contra enemigos. Enemigos, no, el hambre, la sed. La energía son los peores enemigos en este juego. ¡Wow! Ahora esta es una pieza grande. Vale, entonces la tengo que traer a mi compañera. Vale.
para acá. Salta. 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 No, no, ya me cansé. Por eso. Salta. Estoy cansada, ándame. Salta. Salta. Cada salto es un porcentaje, así que tienes 7 saltos más antes que ya te empieces a arrastrar. Salta. Salta. Estoy cansándome. Salta. Salta. Salta, no me importa que estés cansado. Salta. Oh no, y ahora no quiere saltar más porque está cansado. Entonces, ¿y por acá no, no hay un acceso rápido a este sitio? A ver, checa a ver, diálogos, ¿no hay nada? No. Bueno. Y ahora se me cambia la ruta de venida para acá. ¿Aquí hay algo? Cosas volcánicas. Y pues si se pudiera llevar la comida de una. Tipo ahí, ten, come esto. Y listo, por si no, es alargar el juego de forma artificial. Tipo, te lo pusieron en el rincón más incógnito. Más alejado de la habitación. Y te pegaron unos 3 balas. El que hizo esta cosa es inimputable. Inimputable. Decime que te viste el clip ese. Sí, lo conozco. Salí el día a día. ¿Van a estar hoy en casa? Sí. En camino voy. ¿Podés tener una canción para dormir, para mimir? Para caminar. Canción para caminar. Caminar, a caminar, a caminar. A caminar, a caminar. Vale, eso solamente fue una vez por día. Indago, y me dijiste que no quería. Me atravesó. Y me dijiste que no querías. Yo quería hacerlo con la chica. Después. Che, mira cómo se rompe el mapa. El minimapa. Sí. Hace pong, boing, boing, boing. Boing, 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 boing. Bueno, al menos no ocupa tiempo esto. Pero está dando hambre. Banane. Y tiraba de nuevo la... ¡Demonio! Oh, tengo sed. No. Tararam, tararam. Está lloviendo. Creo que esos sonidos son cuando baja tu coso con la chica. Uy, tengo que pescar. Tendrás que comer fruta. ¿Cuánta fruta tienes? Para ver si puedes conseguir. No puedo comer esta fruta. Porque no es aguado. Ahorita... Bueno, pero la papaya que está ahí a la final es más aguada. No sé. Sí. Dale, clipiate, no hay prisa, hermano, no hay prisa. Sin pausa, pero sin prisa. Me está dando hambre. Hambre. Te importa más ella que vos. Qué caballeros.
Y ahora tengo que esperar 2 días para volver a ir. Uy, el hombre es. Tengo sed. Tiene sed. Yo tengo problemas pescados. Tengo sed. Tengo mucha sed. Tengo tanta sed que tomaría agua del pozo. Bueno, me veo que hay un camino rápido también, que es por la cascada. Tipo, te tiras al agua y el agua te lleva sola. Uy, easy peasy. Es una lástima que ¡Wow! aun cuando esté muriéndose, no haya querido tomar esa agua salvadora. Potato. ¡Potata! Potato. ¡Potata! Potato. Y murió. Ey, Te dije, era siete mejor pasar lombrices. la noche allí. Y se quedó con las papas. Ni un pescado. Me está dando hambre. No, no, no estás estresada, no, hombre, te estás muriendo. Nah, hambre. Eso le está dando hambre. 30%, amigo. No me siento bien. No llegué al 10. Valió. Loquito por ti, loco, loco. Buena. Alimenta, mi mujer. Me muero. Me muero. No me Aliméntame. siento muy bien. Necesito comer a esta lombriz. Empezó a bajar un montón. Uy. No, despiértate, despiértate. Necesito que estés con vida. Tirar agua. Joder. Hola, Dale todo señora. lo que tienes. Habla. No. ¿Dónde lo puse? La comida. ¿Dónde puse la comida? Ah, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te haga algo? Obvio. Terminé de 6 metros en 3 días. ¡Wii! Comamos. Está Está bien. bien, dice con preocupación. ¡Huesitita! Bienvenida. Justo cuando nos estábamos muriendo. Cuando me Galletita, estaba sí, muriendo. es muy Mira, mira silencioso. la vida que tiene. Tiene 17% de vida. Joder. Casi, casi se muere. Apúrate, apúrate. Y todo por estar haciendo puzzles. Y no llevarte a la cocinera. Al menos el que se estaba muriendo eras tú y no la chica. Sí, por favor. Comamos. Carpa con sal al horno. Bien, un pescado. Está tan bueno. Joder, sí. Patata hervida. Está tan buena. Fancy. Ensalada de fruta variada. Le agarró el gusto. Tiene muy buen sabor. Plátano al vapor raro. Ya no es misterioso, ahora es raro. Está bueno. Rara. Ey, gracias por el agua. El gatito. Ah. ¿Que todavía quieres agua? Toma tu agua. O sea, ¡Oli! Gerardo. Gerardo, Ah, ¡oli, vale, oli, tengo otra oli! cosa. Ah. Vale, ya voy por el agua. Y estuvimos a nada de morir. A nada, a Casi, nada, nada. casi, casi. Ahora me la estoy por llevar a un rincón muy oscuro. Cool, welcome. ¡Oli!
Qué miedo, qué ansiedad. ¿Está bien? Sí. Vamos a construir. Prepárense para soplar, gente. Konnichiwa. Vamos. Vamos. No, un círculo, no. No, fu. Círculos, no. Fu. Casi me hago full combo. Ah. Bueno, es un éxito. Ahí tiene la mesa, falta la silla. Ah, la mesa está terminada. Todavía no tengo las sillas. Las esperaré. Sentate en la mesa. No. Mesa, 2 de 2. Un tronco, 2 de cuerda, perfecto. Gerardo. Lo siento, pero... Lo siento, Gerardo, pero... te pasaste. Estas cosas van a Twitch. Van a Twitch, van a YouTube. YouTube. Todo esto, el chat se ve claramente. Era un tronco y dos de estos. Tipo, todo bien con vos, chabón, pero... Cuídame el canal, no quiero que me lo cierren. Ya me dieron un ataque copyright la otra vuelta. Ah, no, vos no, chabón. Sí. Construir... Hermesa. Igual tampoco te di un tema auto grande. Segunda advertencia. Vamos, a construir. Se viene el full combo. No, al diablo el full combo. Oh, salvada. No. No. Chau, full combo. Pues bueno. Ahí ¡Fua! está. Es un éxito. Ahí tenés tu silla. Trabaje. Impresionante. ¿Puedo sentarme en ella? En la mesa, claro. Adelante. Bueno. Doso, Ay, es muy cómoda. Creo que ahora puedo trabajar mejor. Y más. Gracias. ¿Te puedo mimir? uy. Ya se terminó, ya se terminó. No, falta hacer la cama. Para hacer la cama necesito piel. Y ¿Me das para un hacer poco de piel tu hay que piel? cansar. Estoy cansada, voy a dormir. Pero verdad, sí, joder. Ay, qué miedo. 24 días. ¡Ah! ¡Morning! Oh. Hoy ha sido un día agradable y con brisa. Como tu carita. Los bambús solamente sirven para eso. Tipo, Que yo sepa, no es un sí. material para otra cosa. Oh. A ver, también se pueden Ojo, hacer lanzas. ojo, ojo, Últimamente he ojo, estado ojo. haciendo mucha comida y me pregunto si había una forma de conservar una parte. ¿Quieres decir cómo Sí, yo sé secar la de qué va a carne y decir. hacer cecina? Sí, exactamente. Quizás así no tengas que salir a buscar comida todos los días. Suena bien. Haré un estante para la cecina. No creo que realmente necesitemos eso. Suena bien. Bien, estaré esperando. Bueno, el puzzle se suspende. Ni siquiera comemos carne. De... Tronco y cuerda. Joder, a la jungla. ¿No hay troncos aquí? Creía que sí. Oye que Ahí. la luna y las mareas influyen. En la pesca. Vale. No, no hay Al nada que contar. fin. Podemos llevar comida para cenar. Si es que podemos cazar. Eso puedo hacer Ah, es más. verdad que tiene silla. Vale, por las dudas me llevaré No, no hay tronco. esto. Vení, te secuestro. ¿Y qué me cuentan, gente? ¿Qué tal su día? ¿Puedo comer agüita?
Agüita crujiente, me encanta. No hay nada mejor que hidratarse. Bueno. Vamos a que tiene que haber un tronco. Tiene que haber un tronco. No, la marea baja después de la tormenta, sí, claro. ¿Y qué tal tu día, señorita Kane? Bueno, desperté y aquí estoy. ¡Oli! No, pero ayer, ¿qué onda? ¿Qué ayer qué? ¡Botella! Ahí está. ¡Botella! ¡Al ¿Ves? Fin. Te dije, había más botellas. Dos litros dije... por vez. Dos litros por vez. Te dije, yo te dije. Habría más botellitas. ¿No sabes el Tactics? No, tengo 2 días para el Tactics y solo uno para esto. Pero como hoy no hay clases. ¡Día libre! A ramita. Oh, ramita. ¿Qué me cuenta, Yoshiri? ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal tu serie de Terraria? A ver, cuéntanos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Oh, ramita. Ahora la chica no me va a decir nada por... por no sacarla nunca, ¿verdad? Mira, estás hasta trabajando. Bueno, sí, voy a necesitar salir un montón más de... un poquito de más. Cosas, de lianas. Vale. No entiendo. Porque está sentada allí teniendo una mesa. De cara agua. Ya tienes 2 litros de agua. 2 litros de agua. Se ve guapo, ¿no? Se ve guapo. Sí. Equipar, ¿sabe qué es lo mejor? Que la... bueno, que la comida en este juego es horrible, pero... que llena, es que llena. No hemos descubierto ni una receta, no existe guía en todo el internet. Busco en inglés y tampoco hay nada. Bueno, al menos vamos a poder secar los pescados para comer allá. Sí. Espero que cuente como carne. Debería. A ver, si no sería obligatorio cazar. Sí. Y paso totalmente de ese minijuego. Encima que no es precisa. No, qué asco. Me encanta cuando usas el arco y la flecha. Hasta luego se va la flecha, bien. Por otro lado. Y pues ya era difícil utilizar el arpón. Uh-huh. Ahora que tenga RNG por la precisión. Paso. ¡Cámara! Este pescado se va a volver cecina. Todavía no, primero tengo que encontrar tronco. Un tronco tengo que encontrar. es este verdad, pescadito. Necesito más lianas para otra caña. Este pescadito se va a volver sushi. No. No, ah, no me gusta porque comer hay el del pescado. No es el pescado crudo. Ah, ¿y qué pasó con el episodio pasado? Dice, yo no quiero comer pescado crudo. 250 comida ahí. Ah, sí, dame más comida. No, pescado crudo, pero a ver, la chica cocinó en el aire. Bueno, sí, es sushi. No, comí sushi. Sí.
Y después te preguntas por qué me terminé comiendo, comiendo, me terminé desmayando ahí en el medio de el camino. Sushi. Bueno, seguí clipeándote, no, no pasa nada, no pasa nada. Vamos por lianas y troncos. No, solamente por un tronco. Y Si lianas. está, si el tronco está acá, de una, me estoy cansando. Ahí no hay troncos. F. El tronco es más común en la jungla. No sé, pero igual, ramas. No, pero acá sí, acá suele haber un tronco. A veces es raro, pero a veces. Es raro, pero hay. Uy. Bueno, al menos se clipió y encontró algo. Palo. Palo. Ramita. 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 Lombriz. Es parecido, pero Ramita. no, no es lo mismo. Tronco. No. Un montón de ramitas aquí, además, Tronco. No. ramitas. Bueno, se nos fue. No sé por qué se me cortó tu directo de internet. El OBS dice que no está perdiendo ningún frame. Yo la veo fluidísimo. No se ha caído. Mi mochila está llena. Voy a tirar un. Voy a tirar un agua embotellada. Pues nada. A ver, salta de acá para allá. Espera, ¿no vas a ir a base a entregar todas esas ramitas? Voy a tirar la botella nomás. Bah. Voy a hacer espacio. Solo, bueno, vamos a... Solo me pasa contigo. Pues, ¿qué decirte, hermano? Arriba. Pues si no es arriba, es abajo. Y si le bajas la calidad, tipo en vez de ver a 1080p lo ves a 720 o a 480 o a 360. Sí, está tomando juguito. Ahí no hay nada, a no ser que sea fruta. Liliana. ¿Qué sale? Sigue, Me sigue estoy quedando buscando, sigue buscando. sin energía. Ahí está. Ahí va el pescadito. Un palo. Un palo. Un tranco. Ah, no sé. Demasiada calidad. Los 60 FPS. Pues no sé qué, no, no sé cómo funciona Twitch para que solamente a vos se te joda. Porque hasta el momento nadie dijo nada. Yo tampoco. Yo siempre bajo la calidad al mínimo porque así es como me deja ver cosas. Cansándome. Me estoy cansando. Y no me despedí. Ah. Ah, ¿verdad? Está lloviendo. Eso significa que mañana. En fin, Latinoamérica. ¡Joder! Latinoamérica. Nosotros no más podemos burlarlo. Esta es nuestra palabra. Qué tal mi nivel de hidratación? Nice. Ya no. Ya, pero la fuerza de la chica. Nice. Que pues estoy lloviendo, Uy, abrí la ¿qué estás boca. moviendo? Abrí la boca y listo. No, es agua tóxica. Siempre puedes beber lluvia, es verdad.
A ver, en el The Forest original podemos estar ahí matando tortugas para conseguir su caparazón y con ese caparazón conseguir agua. Pero aquí no matamos tortugas. Porque no hay tortugas. Esta no es la Galápagos. Te mueres. Lombrices. Welcome. Me alegra ver que estás bien. ¿Cómo te fue tu día? Okaere. Ignorada. Ignorada. Oh. Prepararse para soplar. Dale. U. L. I. L. Joder, fu. No, doble círculo, no. Bueno. Ya podría ser. A ver, es miope. Déjala. Está seguísima. Wow, ahora podemos tener asesinas si tienes algo de lo cual que quieres que haga asesina. Simplemente Oh, dímelo, por no. favor. O sea que tengo que esperar. Oh, no. Petición. O sea que ella tiene que estar haciendo todas las cosas y me arriesgo a perder comida. No, oh, vale. 4 cestos en 2 días. En 2 días. Tengo una petición. Quiero Ah, que dime. hagas de cine. Asesina. No hay problema, siempre que tengas los materiales. Creo que hay que ir a la máquina de asesina. Dale, por favor. Mega Man, bienvenido, ¡Sí! bienvenido. Ah, sí, creo que hagas algo de cine. Eso puedo hacer mal. A ver, solamente me dejaba hacer 5. Vale, ya se terminó. Sí, pero tengo que dejar toda la línea. Está llenísimo. Madre mía. Casi. Grita con ganas, sacana, que se escucha 5 cuadras de grito. No, porque me sacan de casa. Me está dando hambre. Vamos ¿De a qué te está pescar, dando hambre? vamos ¿Qué a te está pescar. dando pata tú? Mira eso, 43, digo, 47. ¿Usted qué sabe de psicología? Auxilio. A pescar cada uno a su lugar. A pescar, a pescar. Sin miedo al éxito, sin miedo al No. éxito. Ah. Parpadeo y se va. Y tú te vas a volver asesina. No. No, las asesinas ya son para otra cosa. Vale. A ver, ella se encarga de las tareas del hogar. Porque eso es un juego del 2000, más o menos. Antes 2006. de que las cosas se fueran para cualquier lado. A ver, pero la de la chica tiene sentido porque está ciega como un topo, así que no puede hacer la supervivencia. Además, son japoneses. Los japoneses no Sí. son muy listos cuando se refiere a la supervivencia. Son mucho de tecnología. Le falta más LATAM. Oh, no. Azul basado. ¡Ey! Bienvenido nuevo. Eso no pueden casar. ¡Oli! Es verdad, por eso se le va la flecha para cualquier lado. Apenas si Es pueden cierto. pescar, lo único que pueden hacer bien es pescar. Bueno, base de pescado. A ver, ¿qué te estoy ¡Uy! diciendo? Me rehúso a comer sushi.
Sushi, sushi, a que la chica hace sashimi. Le falta calle. Me falta calle. Vale, a las 7 me vuelvo. Le falta lata. Ni cocinar, ¿sabes? Se come el salmón crudo. ¿Verdad? Joder, va a venir un Japón. No, se me ha roto la caña de pescar. Bueno, Si pero tan es el solo tuviera último alguna otro liana en pescado. casa. Pues mira el coso, está todo gris. Welcome. De regreso tan rápido, ¿olvidaste algo? ¿Qué haces? ¿Qué A haces? ti. ¿Qué haces? Joder, ¡Ay, lo no estoy te hago más molestando! caso. No te hago más caso. No sé qué buscabas en el fuego, pero ok. Tiempo. Ajá. Vale. Bueno, ahora puede hacer pieza en la mesa. Vamos a ver si la utiliza como corresponde. Estoy trabajando sin cine en un día. Vale. Comamos. Tres pescados ahora. Vamos, vamos, utiliza la mesa que está allá abajo, vamos, vamos, no, ¿a dónde vas? Joder. Tiene miopía, no es mío. La chica que... No, yo sí, no. Miti, miti. ¿La Kane? No, se fue a Kane. Ah. Comamos. ¡Ey! Estamos comiendo la mesa. Robalo al vapor raro. Está bueno. Nice, no comas nada más. Ni modo, la supervivencia es el más fuerte. Nah, hermano. Hay que ser basado, pero no tan basado. A mí. Tanto Ganamos. Discord, se vuelve raro. Si cocinamos, qué coi quisimos? Sashimi, ¿verdad? Tres pescados, no, no, decimos róbalo al horno. Trabajen es eso, yo trabajo lo que yo quiero y por eso me voy a dormir. ¿Vas a dormir a esta hora? Este sí. Se dejó todo el pescado que le di. ¿Son hermanos? No, somos completamente desconocidos. Pero somos japoneses, anda a saber. Buenos días. Bueno. Hoy hace un día agradable y fresco. ¿Me vas a dar el sashimi? Estoy trabajando, asesina en un día. Básicamente estamos en un... ¿Cómo se llama esto? En un barco. Estamos en un barco, el barco se hizo capuf y sobrevivimos solamente nosotros dos. Sí, supervivencia. ¿Vas a pescar? No. Voy a tomar agua. Ah, Y vale. voy a ver si hay algún tronco por acá. Que llovió, entonces tiene que haber cositas chulas. Y traer a la chica hace que los FPS vayan a cualquier lado. Es verdad, ¿cuánto sal tengo? Tengo 18 de sal. No es Bueno. suficiente. 18 plata. ¿Ravioles? Sí. ¿What? ¡Desapareció! Ravioli, ¡Desapareció! Yo había ponido un montículo de arena.
¿Otra botella? ¿Otra botella? La botella, la botella. Y con eso la chica va a poder estar con agua siempre. Nada, nada. Una piedra. Ah, bueno. Ni eso. Ni eso. Ay, no, no. Ya vino 14. 14. Tú no eres 13, eres 14. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo anda mi chiquitín? Oli, oli. Hola, 13, chiquitín, ¿cómo de acá, ¿no? Estás? Es mi dragón que escupe pasta. ¡Pasta! No hay mejor dragón que ese. Mientras tanto, Draco mirando de fondo. No, 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 ese es mi primo. El primo. ¿Qué me cuenta, señor? ¿Qué anda haciendo por estos celulares? Bienvenido a casa. Pero mira qué mansión nos hicimos aquí entre palitos y... Ah, sí, pero si podíamos llevar todo esto al otro sitio. No, no se puede, y no se puede ni cocinar, así que olvídalo. ¿Terminaste mi comida? ¿Terminaste los deberes? No. Este. Un rato me iré a trabajar. ¡Oki, doki! Que te vaya bien. De una. Intentaré hacer algo con lo que tenemos. Iré a hacer un poco de pescado crudo porque no sé. Uy. ¿Por qué se está lagueando tanto? Oblígame. Obliga. Te obligo. Ah, por cierto, acá le miré lo que te acabo de mandar. Voy. Para la hora de comer. Carapa crucen al vapor raro. Está tan bueno, pero 11%. A ver, señora. Le di muchos pescados. Vale, ahora tengo que sacar... Ahora tengo que sacar una piedra, un palo... Y una liana. Y una liana. Me gustaría utilizar la cuerda, pero la cuerda no es... No es material. Soul, vas a dejar que te diga lo que tienes... A ver, es un moderador. Tiene ligero poder. Piedra afilada para hacer de anzuelo. Ah, tengo bambuses. Tengo bambuses si querés hacer algo. ¡Tarán! Esto sí es... Sí. Esto sí ocupa espacio en el inventario, ¿no? Sí. Más... Yo quiero mandarlo a dormir temprano. Pero si son las 11 de la mañana. ¿Qué hago con esto? Te vas a tirar, ¿no? A ver, haz lo de crafteo. La cajita, la cajita, la caja, la caja. Dale, dale. A ver, que solo no puedo. Ah, LOL. Me la HB. Necesito... Creo que necesito algo. ¿Qué me necesitas llevar? Que yo sepa es la caja sola. Solamente la tenés. A ver... Es que la cesta vacía me decía nada. ¿Ves? Te falta liana. ¡No jodas! No cuerda. No, cuerda no. Si es crafteo, no es cuerda. Qué lastre de la tarde. Corta y voy a comer. Oh, a ver, no puedo. Oh. Oh. Trampa para peces. Ah, vale. Me mentiste. Me mentiste. Pon la playa. Y son las 3 de la tarde. Corta y voy a comer.
Pero aquí son las 10 de la mañana. A ver. ¿Cómo no ves? Me dijo dos pescando, sí. No, completo el juego pescando. Y lo seguiré haciendo porque ya me hice otra caña de pescar. ¿No? Voy a hacer una trampa. La de palito con esa es la de conejos. Dale, dale. Dale. Uy. Ahora me la tengo que llevar todo hasta allá, ¿verdad? Sí. A ver si consigues atrapar un conejo en la sabana. En la sábana. La sábana, vale. No, me caña. Espero que no sea un equipable. No, no. Vale, la dejas allí, te abandonas por unos días y cuando vuelves se come. Me lo voy a poner acá abajo. Tienes que estar en la playa. Que es otra pacante. Pero ahí dice peces. Sí, también la traducción dice hablar. Traducción oficial, señores y señoras. ¿Cómo? A ver, ponlo donde tomas agua. No me rendiré, no, no me rendiré, wow. Quack. Vale, eso no, no le des, no. Por eso. Por eso. Dale. Ah, vale. Ahora responderle a Kane. Ignora los cocos, no le gusta el coco. Con lo bien hidratados que estaríamos comiendo, no son dignos de tu pupila gustativa. Exactamente, no son dignos de su pupila gustativa, al parecer. Por eso lo obligo a comer coco, ¿ves? Dame tu coco. Tiene en 3 días, decía en un solo día. Se te pasó un poco, hermana. ¿Cómo que se me pasó un poco? Así es como tiene que quedar. Crujiente. Pescado medio conservable, medio nomás. No, porque es medio, porque es de tamaño medio. Tu padre es que estaría muy enfadado contigo. ¿Quién estaría enfadado? Vale, tengo energía suficiente y de paso voy a llevar... De paso voy a llevar las lianas. Vale, voy a salir o voy a volver tarde. Y me volví para atrás para darle, para decirle, che, ¿podés hacer esto mientras? Ah. Palito. Bueno. Seremos. ¿Qué pasó? Seremos rescatados de esta isla. Buen, buen clip, buen clip. Un 1% pierde cada vez que hace eso. Cada escaloncito le saca 1%. Puede correr por más tiempo de lo que le llevaría a subir. Pero no,
debiluchos. Me muero de ganas por ver cómo es el siguiente juego. Terminé el primero. Ahora sí me voy Mentira, porque 13, no te vas por eso. no. Pero si tú no estás bien feo. Solo eres bien 13. Que es casi lo mismo, pero. ¿Qué? Mírate 13. Quiere más 13. Deja tu sub. ¿Qué? Ah, pues. El follow y de broma. ¿Querías la cebolla? Ah, sí. Para hacer sopa. Bambi. Ah, pero ¿tengo que cazarlo o una vez que está No, en la no. trampa se muere? Tienes que colocar la trampa en algún lugar que se te No, no, pero sea digo, fácil revisar. una vez que cae Ya en es la tuyo. trampa. Es tuyo. Vale. Que yo sepa. Yo había puesto una trampa por acá también. Ya esas se caen con el tiempo si no las chequeas. Ah, no jodas. Bueno. A ver, no es eterna. Vale, acá estaría bien. Si cuando encuentres al conejo de una vez Le da un zap ahí le con das un palo. un mordisco ahí y ya está. A los Rico, sí. japoneses. Mira, un agua estancada. Ah, mira, es agua, no es estancada. Uy, al fin, después de tanto agitar los árboles, uno me soltó algo. Dice Liana ahí, va y agarra la nada. Es que se les resbaló. No hay. Y dos. Dos. Bueno. Papaya. Algún día decir, Espérate. algún día. Para que salga de casa. Llena. Wow, 3 de 3. Oh, qué suerte. Eso significa que va a haber tormenta el día después. Joder, Yoshiri. Que sea más sociable. Al menos no es tan malo como. ¡Ay, 4 de 4! Como Oh. cuando Akane le dijo que vaya afuera que vea cosas. Lo tuyo ya es de maldad. Oye, lo mío no es maldad, lo hice sin querer. Sí, Ni me sí, 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 acordaba, no, en serio, nada. Pero recoge la piña, no los gusanos. agarraba los gusanos desde la piña. ¿Ves? A ver, se agarra en el mismo lugar. Vale. Confirmo. Que no tengo corazón, no seas así. Confirmo. ¿Cómo que confirmas? Me arriesgo a mis galletitas, pero confirmo. ¡Ah! Decomisada. ¿Ves? No tiene corazón. Mira, mira cómo ruge. Vale, ya tenemos bastantes lianas y comida para hacer cositas. ¿Se puede hacer cecina de piña? Ojalá. Asesino de piña. ¡Ey! No está mal. Ah, ¿Cuánto espacio 27. tengo en la mochila?
Cansándome. Cansándome. Y pues todo esto porque tenemos que esperar para poder avanzar en el juego. ¿Esperar qué? Hasta tener suficiente comida y estamina para poder estar allá los dos. Ah, Y pues bueno, sí. solamente tenemos que llenar el inventario ahí de comida. Necesina. Y agua. No está todavía. Y se va la trampa ahí por el camino. Y se marchó. O sea que luego trato de recolectar comida durante todos estos días hasta que vengan a rescatarte. No, uno se tiene que rescatar a sí mismo, supongo. Acá esto es como Subnautica. Wow, 10 lianas. A ver, ¿Cómo está tu checar inventario? Cecine. ¿Cómo saqué? Enséñale a tu inventario. Pues entonces No, no puedo. vaciamos. Así que nada. Y mientras cocina la pica, sí, ella cocina. Al menos eso sí puede. Ay, yo quería mi pizza con piña. ¿Ensalada de piña con cecina? No, no, la asesina se va a quedar ahí. Bueno, ensalada de piña. Voy a traer unos cuantos Ay, peces piña con más queso. para que haga la asesina. Trabajé duro lo que faltaba. Joder, Yoshiri. Trampa, trampa, trampa. Qué trampa. Que caí en la trampa. A ver, yo soy la trampa. Se supone que este juego tiene un montón de recetas. El detalle es que yo no sé cómo se cocina aquí. Comemos pescado y ya está. Sé que las recetas pues hacen que solo con poca comida te alimentes mucho más que con un montón de pescado. Pero es eso, no se anota la receta en ningún lado. Pues ninguno, ninguno. Ni de pura casualidad. Me imagino que tengo que ver algún gameplay. Oh, está bugueado, Waro. Bugueadísimo. La chica se rehusaba ahí a a prender fuego, imagínate. En realidad se rehúsa a lo del fuego porque no tenía amistad al máximo. Ya, sí, por eso. O sea, encima se rehusaba a calentar el fuego. No, anda, voy a prenderlo. A ver. Un poco de sentido común tenés que tener, ¿no? ¿Preferís morir a prender el fuego porque te llevas mal conmigo? Pues... Pues claro, no ¡Ira! come, no hace nada. Son DLC. ¡Oli! Ya desperté, ayer desperté. ¡Oli, no! Me faltan tres más. Tiene sentido que la comida sea puro DLC. Pero un DLC Porque... innecesario, porque con los pescados ya llenamos ahí toda la comida. ¿Cómo?
Conseguí una charola del agua. Mejor. Debe ser la hora, ¿no? Joder. ¡Hey, un tribu! Bienvenido. ¡Oli, Vamos. hola! ¿Qué están haciendo? Estamos pescando porque toca la supervivencia. What? ¿Otra más? Joder, ya no sirve. Ya muy de noche hace mal. Bienvenido a casa. Vamos a comer. Ricardo cine. Esto. Esto. Y esto y esto. El pescado que cura mucho, cómetelo. No sé si qué tan. Ay, bueno, no importa. Mirá, ya tenemos una casa bien, una casa buena. Sí, somos fancy. Hablemos. Oli. Una petición. Mira. La chica vista, no sé, la de ese lado está llena de cobras. Ya sabemos que no hay nada nuevo, pero comamos. Yummy, ¿quién quiere comer pescado con piña? Debiste haberlo pensado antes de pescar eso y servir un montón de piña. Joder, qué mala persona que eres. Mala persona, si usted fue el que trajo esto a casa, ¿qué quiere? ¿Que te cambie la piña Pero por por otra cosa? separado. No. Por favor, come bastante. Uy, mira. Carpa Comemos con en una mesa. sal al horno. No es misterioso. Tiene muy buen sabor. A ver, otra carpa con sal. Se quedó toda la ananá. Se quedó toda Que le la hice piña. juguito. Ya está. Se quedó toda la Toda piña la así piña sola. se volvió juguito para darle sabor al pescado. Tres de sal. Semilla de pimienta, pero no podemos plantarla, así que F. Ay, sí, Se se quedó olvidó con la las pimienta. 7 piñas la señora esta. Bueno, mirar al lado bueno, se la podemos abandonar aquí un buen rato y va a comer tranquila. Morning. ¡Holi! Hablemos. ¿Qué haces? Te estoy preguntando qué haces vos, no qué voy a hacer yo. ¿Qué vas a hacer? Así es para peces. ¿Qué podría ser? Ensalada de piña. ¿Qué podría salir mal? Hay otro juego con este mismo nombre, pero son dos juegos completamente diferentes. Sí, da la casualidad que tienen el mismo nombre. Por favor, come bastante. Ensalada. Ay, oh, no tiene el vaporcito, así que te va a llenar un montón. Ya está. Nice. Listo, para casa. Uno es azul, sí, y el otro es pasa. Vale. Pues me la llevaría. ¿Me la llevo? Vámonos. Ah, tipo con la. Con estas Asesina. cositas. Todo, 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 vámonos y nos vamos a pasar la noche allá en la zona fea. Vale. No tengo toda la energía, pero. Sí, no, no pasa nada porque
Vamos a mimir un poquito de agua. Quiero ir a ver lo del conejo. Podemos ir. Pero solamente pasó un día, así que no sé. Ya, la trampa ya la acabas de checar, ¿no? No chequeé la de calado. Bueno, cuando volvamos, si todavía está la trampa, la checamos. Dos cabezas piensan mejor que una, sí, pero no. ¿Cómo A que ver, no? está bien que ¿Cómo que sean no? japoneses, pero... Sí. Tipo, estuvo acá en acá durante todo este tiempo y nunca me quiso ayudar con el puzzle. ¿Cómo que nunca te quise ayudar con el ¿Me diste puzzle? alguna pista? No. Cuando A yo te ver, preguntaba si era complicado, me decías nada. A ver, uno, señorito, ¿spoilers? No te gustan los spoilers. Dos, No, lo único que te spoilers dije no, es... tipo, con el coso desde el momento, con A la sala ver, actual. yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Yo sé que llegó un punto en donde ya necesitas a la chica para poder completar, porque físicamente es imposible hacerlo. Porque Otra te piedra falta... grande, ¿verdad? Algo así. Interruptores que requieren dos personas, mover cosas. Un puzzle de dos piezas, Saúl. ¿Qué ayuda necesitas? Hasta ahora, los puzzles que hiciste simplemente son mover cajitas. Y las hiciste sin problema hasta que ya empezó ese montón de puzzles grandototes. Tengo agua. Sí, tienes agua. Patata. Potato, chips. Hola. Potato, chips. Oh no, y ahora son puros. Bueno. Me pregunto si podremos meternos los 12 al sauna. Háblale. Dile, oye, ¿quieres meterte al Pero sauna si se con... me enoja. Guarda, háblale. Si se ¡Ah, qué enoja. tramposa! Ah, yo le hablaría ahí sin problema. ¿Sauna? ¿Sauna? Obvio, es Japón. Es un juego de japoneses. Ahora me voy a tener que hacer una pequeña separación. Te vas a quedar acá solo en esta caverna fría. Y no voy No a volver tomes más el agua. Un psicote. Esa es buena señal. ¿Dónde dejaste la trampa? En medio de dos árboles. Ah. Porque si es una operación física cuántica. A ver, puedo intentarla. El puzzle que sigue es una operación de física cuántica. Puedo intentarlo. Mira un conejo ahí arriba. En teoría era en el medio de... Ni un insecto atrapaste. Qué desperdicio. Perdí un montón de energía solamente por correr hacia acá. Y desaparecer la chica. ¿Te imaginas? ¿Qué haces? No hay novedades. Solo tengo frío. ¡Qué bueno! ¡Has atrapado tierra! ¡Let's go! Lo peor es que le tengo que dar de comer manualmente, uno por uno. Y como esta chica no quiere pasar por el barro... Era por el camino de abajo, ¿no? Sí, el camino de abajo. Y pues sin pasar por el... la... esta no, esa. No, camino de abajo y ya. Vale.
¿Parkour nomás? Sí, Sí. el camino del parkour. Ese. Bueno, al menos acá hay papaya que tienen agua. Sí, te recomiendo que lo recolectes. ¡Oh, Clay! ¡Clive! Denle una ceba a ese hombre. Porque estamos paseando, Clay. De la mano y lentito. Por la jungla. Donde hay un montón de serpientes. Básicamente así, para no gastar energía. Ah, hablando de serpientes. ¡Uy! Recuerda que son 10 veces para que te aparezca una. A ver. Barra shoutout arroba clay. Hey, únete a la comunidad de clay. Únete a la comunidad, únete. Mención, se ha mencionado a Clive en esta conversación. ¡Qué sal! Así de me, hay que, yo me imagino que más A adelante lo ver. van a. ¿Se ve en el chat? No, al menos no Yo se ve en no lo el veo. chat. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú? Pasear Pasar simulé. encima. Estamos yendo a resolver un puzzle súper complicadísimo que necesita a dos cuerpos. Dos Nunca te va a cerebros. agarrar una pieza de la sala anterior para utilizarla en la siguiente. No, no, no. Los japoneses sí pesan demasiado. A ver cómo estamos. Allí es donde están más. 45%, déjate joder. Yo sé que dormí. La chica tiene más resistencia. Porque ella llegó full y tú estabas a la mitad y tú la tienes que cargar. Encima. La historia de este juego es la típica de cualquier juego de náufrago. Sí, Naufragan, estábamos son los únicos dos vacaciones. supervivientes y listo. Lo único que tienen que saber es que la chica esta es miope y que Porque el te prota usa le lentes. pisó los lentes. ¡Hey, Spoopy! Spooky. Ah. ¡Hey, Spoopy! ¿Qué onda? ¿Cómo se dice ese? Así de una. Así de una. ¿Quieres leer el mensaje? No, lo quiero bañar, pero es que yo no sé cómo se hace. Ya, ya lo gané yo. Ah. No sé por qué no me salen las alertas de. Upiscariskeleda. Encima lo pone en el siguiente escalón con furia. Mira, mira, mira. Y se escucha todo. Sí. Vamos, ¿cómo vamos? 40, 30. ¡Wey, Es que el chico la hermano! tiene que cargar, la tiene que levantar. A ver, una para subir. Black. Y otro para bajar. ¿Ves? Que la tiene Es. que cargar para todo. Encima consume un montón de minutos hacer toda esa acción. Imagínate hacer eso todos los días. Tiene la. No, lo Mira que he eso. dicho. Estoy cansándome. No, que tú crees. Vale, entonces Ah. sí, el sonidito ese es que una cosa bajó del 30%. Muy cinemática. Y esto avanza el tiempo, ¿verdad? No, esto no Mira avanza el esto. tiempo. Vale. Esto literalmente es como hacerse TP. Todas las demás acciones del juego están ligadas con el tiempo. Si te vas a pescar, vas a estar girando un montón de tiempo. Pero acá en esta balsa que estamos quietos ahí, no, nada. Que yo sepa, mientras pescas, el tiempo se Sí, detiene. sí, sí. No, no, no. Cuando pescas, el tiempo avanza. Cuando usas el arpón, avanza. Cuando tomas agua, avanza. Todas las acciones, el tiempo avanza. Ahora en esta cinemática, no. Porque es importante y dura mucho. Es de otra región. Ahora, a curarnos. Todo el mundo quiere eso. ¡Uy! Yo pensé que el juego era rarísimo, pero falta algo crucial. Vamos, gente, ¿estamos listos para este momento? ¿Será ¡Ey! La el tiras. día? ¿Será el día? ¿Qué debemos hacer?
¿Por qué no entras un rato? Me alejaré, me alejo un rato. Voy a entrar, ¿puedes alejarte? Vamos juntos. Sacrificio. Está bien. Dijo que sí. Es canon, gente. Es canon. Se siente tan bien. Yo creo que es... Ahora me refresque. Yo también. Puntos de amistad aumentado. Les digo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50. Bueno, ni tan mal. De todas maneras, hay que ir a dormir. Sí, y acá no hay un agua cerca, ¿verdad? Todas las aguas para ti son... No, vete a dormir, créeme, vas a necesitar vida full. Tengo la vida full. Guarda, vale. Tengo la vida full. Energía, me refiero. Es verdad, por eso son un montón de sal. Bueno, tengo 50%. 50% son 50 saltos, nada más llegar. Y ahora cuando te toque mover las piezas. De hecho te recomienda. No tengo para prender fuego. No tengo para energía. No tengo para prender fuego. Sí hay aquí abajo. Suéltale la mano. Abajito siempre hay un arbolito con eso. Solamente hay una corteza. El árbol de al lado. Y no tengo. El árbol de al lado. ¿Qué al lado? Del otro. ¡No! Al lado. ¿Ves? ¿Me abandonas aquí? No, sigue. ¡No! Licenciado por Nintendo. Igual necesitábamos pasar por ti, estaba el otro árbol. Y se marchó. Reiniciaste, pero necesitábamos agarrar las palitas. Y se marchó. Bueno, vamos, entremos, ¿no? No jodas, mirás esos FPS. Ay, qué rico. Super LED. Ahí está. Vale, por arriba no se puede. Lo peor es que según tengo entendido, cada uno de estos saltos está randomizado. Solamente hay un camino correcto. Y no te vas a dar cuenta hasta que llegues. Tipo, si tenés que ir hacia abajo, no vas a poder saber. Y te vas a tener que comer toda esta animación. Y todo esto sin correr. Boing. Porque si corres, vas a estar perdiendo energía. Vamos. Este camino tiene que estar abierto así o así. ¿No estoy escuchando nada? Sí. Ya estoy escuchando. Joder. Lo peor es que para abajo era gratis el camino. Y bueno, tenía que saltar. Y ahora me dice que este camino también está roto. Si este camino también está roto, tengo que reiniciar. Vale. Porque si no es perder un montón de energía y mucho camino de vuelta. Sí, hay que darle un montón de vuelta. ¿Qué tal, gente? Sí,
Sí, a ver, yo sé que te recomiendo conseguir. No te escucho, no te escucho, estás muy lejos. Ah, vale, ¿me escuchas ahora? Ahora. Vale, yo sé que te recomiendan conseguir unos hongos que te dan energía extra. Pero para eso pasa que en cada juego se randomiza cuál hongo es venenoso, cuál hongo te da energía, Ah, cuál hongo te bueno. hace mimir, cuál hongo, sí, eso. La chica se Hasta que se parece dio tanto. cuenta. ¿Se dio cuenta? Sí, soy yo. A ver, nosotros ven, investigamos un poco. ¿Por qué crees que no nos llamamos por el nombre del juego? Pensamos en todo, hasta esta room está hackeada para tener nuestros colores. ¿Te imaginas? Vamos, vamos, ¿Y por las cómo es ese esquinitas, por las lugar? esquinitas. Hay que recortar cada segundo cuenta. Cada paso es crucial. Y por cierto, no es que mi compu no tenga fuerza para correr esto. Es Todo que lo el contrario, es que el juego de por sí no se aguanta a sí mismo. Sí. implosiona el juego. Sí, lo hacías. Y no te podía banear porque sos un moderador. Sí, exactamente. Te has salvado porque nos has ayudado muchísimo. ¡No No. jodas! Hay chance, todavía hay chance. ¿Cómo vamos de estadísticas? Y Treinta se por supone que ciento, este lugar. calculo. Y se supone que este lugar. Nos matamos. No me gusta este juego. Yo sigo mi plan original, que es ir a buscar las ramitas al Ni otro a lado del gacho me lago. voy a poner a soplar de nuevo. A ver, tenemos que dormir para estar full de energía. Si no estamos full de energía, esta cosa no va a valer la pena. Si te recomiendan irte full de energía de la Las base hasta acá. recomendaciones son recomendaciones. Recomendación. Incluso te dice, tienes que buscar las setas que te dan energía para que no te dé un patatús ahí en medio de del camino. Qué Pero poca bueno, fe acá, ni qué poca ay, fe. qué poca fe. Ay, ya vamos a ver cuando te toque cargar a la chica y te toque cargar un montón de rocas. Pero la chica puede caminar. Pero la chica está miope, así que lo único que tiene que hacer es esperarte. Hay un minijuego acá que se basa en soplar un fuego. Sí. Sí, es genial porque tienes que hacer fu, fu, fu. Tipo, esto solamente va mal cuando traes a tu compañera. Sí, el juego se pone mal así a propósito. O sea, porque sea aún más tedioso. Y mirad la cantidad de dientes de sierra que tiene el juego. Me encanta. ¿Para cuándo el remake? ¿Qué Esta remake? vez No, el arreglando segundo. el... ¿Para cuándo el remake? Que quiero que mejoren el sistema de la cocina. Joder. En el 2. Eso me No. recuerda de Final Fantasy. Lo que dijo Ina. A ver. ¿El remake del remake del remaster del remake? Sí. Pero que mantengan los Super Apes. Lo van a volver chibi.
¿Te imaginas? Le Oh quita la poca no, no seriedad. creo que Harvest una. Sí, se va a volver un Harvest Moon, así todo kawaii. ¿Cómo le llamaron Harvest Moon? Algo de story. Seasons, algo así, no sé. No, 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 este es un juego. Story of Season es un juego. Ay, yo no sé. Ah, no, sí, el Story of Season. Ese es el, ese es el, esa es la nueva franquicia. Pero antes era un juego que se llamaba así. En serio, tengo que venir todo el camino largo. Porque Cuando allá estás solo, estaba el roto. camino más corto. Cuando estás con la chica, vamos a hacer que el camino largo esté roto 7 veces. Pero al menos se puede llegar, porque si están todas las entradas rotas, o que se randomiza cada vez que entras, cada vez que cargas el juego. No, yo creo que se randomice por día. Ay, Ojalá. gracias, Alfred. ¡Pum! Le sale ahí un fuego. Le sale un fuego todo ahí en la cara. Sí, era por aquel camino. ¿Cómo vamos? 30, no 40. 10. No está mal. 40. Se gastó menos en este camino. Era el sucio. Dejó ir todo hasta ahí. Todo estaba bien hasta ahí. Qué asco. Y le falta agua, agua. Tenemos agua, tenemos agua. Oh no, mi peor enemigo. Escalones. ¡Ay! Ya volvió a la normalidad el score. Uy. ¿Te imaginas ahí que las animaciones la haga con la velocidad del caminar? Vamos, vamos. Vale, y ahora Pero el ¿por mapa qué? ya no A ver, ¿por sirve. qué esa civilización antigua hizo escalones de ese tamaño? Y la puerta es grande. Para joder a los esclavos. No jodas. Ah, ya se enteró. No jodas. Baja y busca algo. Baja y busca algo para mover. No sé. ¿Cómo que no? Espera, ¿qué está pasando? Te juro que yo me acuerdo haberme llevado a la chica. Es ahí, es eso. Deja a la chica y avanza el puzzle. A lo mejor hay un puzzle que suelta una de esas rocas y puedes bajar con la chica. Dale. Está delicioso. Por si acaso sabe, no realmente. Tipo, no tengo drama con hacer los puzzles de nuevo. No, no, no hace falta. Creo que falta el último puzzle para Justo la traer a la última chica. sala, justo la última sala donde ya Sí. estaba. Bueno, igual es fácil de llegar. Cualquier cosa, te quedas en el suelo y descansas un 10%. Buena campeón. Vamos, vamos. Cada sal. Soul me Soul, está te dando está sed. dando sed. Soul, te estás cansando. Vamos, Soul, te queda 15 pasos. 15 saltos, sí. 15 sal. Vamos, Soul. Ay, para abajo, para abajo. Ya sé, pero el Para señor abajo. este fue directo de palizazo. Para abajo. A ver, para empezar esto tiene que estar uno abajo, pero esto es... Vale, esto es el puzzle.
Tengo que ponerlos Vale. todos a una distancia de 2. En el medio no puedo poner nada, pero hay un camino. A ver, ¿ves el mouse? Sí, veo el mouse. Vale, 1, 2, 3, 4 y 5. Y Cinco. acá debería estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. Es que termina justo donde está el mouse. Que yo sepa. Ahí. Ah, termina acá. Checa. Pero ¿y Sí. cómo llega? No puedo subir y bajar el agua y tampoco puedo mover las. Vamos a ver. No sé, se pone. Nada, camina, no puede correr. Vamos a revisar. Tipo, esta es la zona central para ir separando a las bestias. Pero la cosa es empujar todo, todo, todo. A ver, ¿dónde termina? Ah, Vale, no, si es termina. Ah, ahí. tiene que terminar ahí el coso. Es decir. Vale. A ver. De acá es 1, 2, 3 y 4. Vale, perfecto. Y sí. Ahora, ¿cuánta energía me cuesta esto? Uno. Nada. Bien, 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 bien. El tema es esto. Tengo que desencajonar todo esto. O al menos uno de separación. A ver, tengo 1, 2. Eran 5 los que tengo que llevar, ¿no? Sí. Vale. 1, Baba. 2, 3, 4. Vale, con 3 es suficiente, así que. Tengo que mover el de arriba. Vale, con eso ya puedo mover esto. Y ya puedo mover esto. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Me está dando hambre. Estoy cansándome. El puzzle, gente, el puzzle. El rico puzzle. Ese tiene que estar de 2, así que este tiene que estar acá. 1, 2. Está dándose. Hambre, no tiene sed. Vale. Y puedes saltar ¿Puedes ahí, salta descansar? acá y puedes saltar hasta acá. Y después, una vez que llega ahí, llega acá. Si descanso, la mato. ¿Le puedes dar cecina para que tenga el estómago? No le dice sí a la chica. Dale, devuélvete y dale. Ay, no, no puedes hasta A terminar el ver. puzzle. Exacto. Tengo cansancio. No jodas. Es que exactamente, no puedes mover cosas si estás cansado. Y a ver, ¿cuánto da uno Cómete de una estos? papaya. Quiero saber uno de estos. 20 de comida nomás. 20 de comida y 10. Vale. Descanso. Wow, aguanta bastante. Ah, aguanta bastante. No se le va para nada. A ver, Voy a ahora subir sí. y bajar escalón. Sí, puedo, pero la cosa es terminar el puzzle. Sí. Y como esto no gasta, no pasa nada. Tipo, la cosa es que no tiene que bajar el 10% de la vida. Puede pasar hambre y todo sed, porque le puedo dar una papaya. Y la papaya le da un poco de agua. Sí. Vamos, Perfecto. eso. Y el último. Y ahora me jode porque tengo que ir a. Buenos días. ¡Qué miedo! estamos en el Spooky Tour. Vamos. Para asegurarme, voy a poner la caja esa arriba.
Está casándose. Vale, porque en teoría puedo ir saltando de dos en dos. Como este está uno acá. Y no sé si puede saltar de ahí. Voy a meterle este acá. Normal me dice, no, tenés que utilizar todas las cajas. Está mal. Pero en teoría esto funciona. Dale. No se va a llenar si no la caja no está en el lugar correspondiente. Aún no he entendido el puzzle. Perdón. No, sí, es que ya estuvimos haciendo un par de puzzles antes. Ahora, alto, Salta. alto. Estoy cansando, me salto, alto, alto. Me está dando hambre, salto. Y Y aseguro listo. esto. Asómate a ver qué hay allí. Tengo. Rico puzzle. Te está dando feo. Se ahogó la novia. No. Auxil. Guarda por Vale, si acaso. este es más fácil. Este es más fácil porque es todo un tren. Tipo, las piedras no pueden subir. Pero tipo, está toda la distancia para que esté 1, 2 acá. 1, 1 acá. Nada, nada. Y ahí. Tipo, estas dos piedras las tengo que poner ahí, ahí. Este es más fácil, el último mensaje positivo. Es que sí, el tema es que tengo que traer a la chica y comer y todo eso. Y como no tengo fuerza, se me va a morir. Llegó la novia. Este más fácil, último mensaje positivo del directo. Yo confío, yo confío. ¿Qué dices, Soul? El tema es cómo muevo el tren. Porque si muevo uno para arriba. A ver, si esto lo muevo acá, esto queda libre. Si esto lo muevo acá, esto queda libre. Si esto lo muevo acá, esto queda libre. Ah, pero qué pelotudo, esto es facilísimo. Listo. Ya lo ha visualizado. El tema es que va a perder 10% de vida, de comida. Y tiene que haber un caminito, un pisito o algo para que pueda bajar. Sí puede, debería. Tipo, el tren ese se ve súper complicado. Pero en realidad es que no tenés que mover todo el tren. Solamente movés los dos vagones de la cabeza. Tipo, ambas cabezas las podés mover de forma individual. Muy rico puzzle. ¿Y estos son difíciles? ¿O todavía no llegamos al difícil? Es que te juro que yo ya llegué a un punto donde sí o sí la chica tenía que usarla. Es que arriba, arriba, a la izquierda, izquierda. Espera, ¿qué? ¿Hay agua? Perfecto, dale agua a la chica. De una. Está hambrienta. No sé, me está dando hambre. Hola. Okay. ¿Qué pasa? Bueno, para ti. Voy a comer esto. Papaya, agua. Está delicioso. Ah, pero no le puedo llevar a comer. Delicioso.
Ah, vale, no se lo puedo dar porque ya. 40. Y esto. Yo me puedo comer el otro. Vale, con eso ya debería estar bien. Se llevó todos los potes de agua. Ah, no, ya iba a decir. No, no, sí, eso es lo que me di cuenta antes. Porque yo ya le había dado uno, entonces tenía que pensar, si le doy ahora otro, me quedo sin. Pero no. Sí, pues y ahora lo que tengo que hacer es descansar un turno allá, porque si no voy a estar desperdiciando toda la energía. Sí. Y resolver el puzzle del trencito. Y la señorita decía que necesitaba ir a mimir. Porque si voy a dormir, voy a estar tirando un montón de energía. Lo que necesitamos es comida, y la comida que tenemos nos llena al 100%. Tipo, hay que manejar los recursos, no podemos tirarlo así porque así. Tipo, el agua, cuando descubrimos eso, listo, ya fue listo. Por lo que Ya yo está. tenía pensado hacer era tener a la chica guardando, guardando de 50 a 50. Vamos. Buenísimo. Y ahora sí, a hacer el puzzle. Ahora sí. ¿Qué solución pensás vos para este puzzle? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? ¿Cómo resolverías este puzzle? Bueno, mover esa... Es que... No, no. Moverlos de arriba nada más. Ah, Sí, eso. claro. Iba a mover Entonces desde el tenía que centro. empezar por este. No, no, no. No, no. Tenía que haber empezado por este y hacer eso. Es al revés, es al revés. ¿Te vas a comer una papaya? Jejeje. Listo. No lo Vale, veo. sería moverlo del centro. A ver, primero, ¿con cuál empiezo? Si hago ese. A A ver, ver, si a hago ver, a ver, este, lo que... lo puedo mover acá. El del centro, muévelo a la derecha. Y el de la derecha, muévelo hacia el centro. ¿Por qué? Porque así se aprovecha el hecho que tú puedes dar saltos de dos espacios. No, no, sí, sé dónde tienen que estar, sé dónde tienen que estar. Pero el tema es cómo mover todo el resto sin que se bloqueen. El del centro lo mueves hacia la derecha. Y el de la derecha que está, digo, y el de la izquierda, digo, la mueves a la derecha. Ajá. O sea, estaría en el centro. Las piedras no sirven. No sirven Shh, para puentes. exactamente. Checa que si tú mueves el de la izquierda, abajo, esa, abajo, abajo, la cosa de madera, ok. Si la mueves para arriba, no te serviría de mucho porque tú haces dos espacios, tienes que moverla allí donde está el mouse. Ajá, sí. Entonces, mi solución, pues hazlo. A ver, tipo, esto es lo que tengo que mover y esto es lo que tengo que mover. También ese para arriba. Ese para arriba El tema es que únicamente porque si ellos... empiezo para acá, ya lo bloqueo. Y si lo empiezo para acá, lo medio bloqueo. El tema es que quiero ver si de acá puedo moverlo para acá. Y no puedo moverlo para acá. Esto lo tengo que mover para allá. Pero si muevo este para allá, este va a quedar bloqueado. Ya veo, habría espacio de tres. Vale. Por eso ese es el tema, que si muevo uno, después no puedo mover el otro. Y es el pues el juego está mover el cosa del medio. Entonces, Puedo moverlo de arriba hacia abajo también. está complicado, ¿eh? Ok. Si muevo esto, muevo esto. Este ya no lo puedo mover.
Si muevo esto acá. Si muevo esto. Y esto que me... Y esto que me quedaría. Esto lo puedo mover acá, esto lo puedo mover acá, esto lo puedo mover, mover abajo. Y entonces las antiguas civilizaciones hacían eso todos los días para poder ir a salir a buscar cosas. No, a alguno se le habrá roto. Vale, la cosa sería que esto quede por acá. Y que esto lo pueda volver a mover para acá, para que este se pueda volver a mover. Ya se trabó. Sí. A ver, puedo seguir moviendo esto, pero una vez que mueva eso ya no puedo. Puedo mover este de arriba hacia abajo. Perfecto. ¿Yo? Se me ocurre algo, justo eso, pero menos movimientos, ¿vale? Necesitamos tu ayuda. A ver, entonces. A ver, todo para arriba. Y colocarlo en la posición. Sí, sí, no, claro. Hay que intentar. Y se bloquea. Porque se no va ahí. Está dando hambre. Y se bloqueó. No, no del todo. Sigo teniendo los tres movimientos libres. No solamente lo invertí. Come algo acá, Dani. A ver, entonces. Es que mi idea sería subirlas todas y tener espacio libre para mover las cajas abajo. En la posición y no sé. No sé. Porque yo sé que ya las cajas tienen que ir arriba. Vale, este está libre. Este está libre. Pues ese ya está libre, este ya está resuelto. Joder, qué tensión. Y pues este ya está, este está resueltísimo. Ahora sería moverlo todo
a ese lado, déjale espacio. Sí, ya está listo. Quédate, quédate. Ya está listo. Ya está listo. Mira, lo que tienes que hacer ahora es mover la caja de aquí a la derecha. Ay, movimiento innecesario. Ajá, de aquí a la derecha. O el orden que te dé la gana, pero el punto es, tiene que estar aquí en diagonal. Tienes que mover la caja en diagonal, eso es todo. Pasa que si voy para acá, esto puede bloquearse. Porque esto no lo puedo enviar para la izquierda sin bajar este. Y vale. Si lo hago al revés, bajo este, muevo este, muevo este y tengo que seguir moviendo este. Ok. Adelante. Y para evitar trabar ese. Vamos, vamos. Ahora. Una para abajo, otra para la izquierda. Esto ya es un game over, ¿eh? La chica. Uh-huh. Tú eres un game over. Dale. Ya está listo todo. La caja. La caja. Joder, ¿eh? Ay, qué asco. ¿Cómo mover el tren, eh? Ah, pero tipo, la respuesta ya la teníamos. El tema era saber cómo mover los vagones. Te voy a decir una cosa. No me hiciste caso cuando te dije que buscaras los palitos y que durmieras. Es que comidas. No me hiciste caso, ahora no tienes energía, la chica se te está muriendo y cuando te la lleves a la base cercana no tienes palitos para hacer el coso este y se va a seguir muriendo hasta que encuentras palitos y la rama para hacerte el encendedor. ¿Nani? Ah, por ahí arriba. Yo lo habría hecho en 4 pasos. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? El puzzle. A ver, ¿de dónde a dónde? Ok. El medio. Menos mal que esto no gasta energía. ¿Cómo que no? Ah, pero están en elevados. No, tipo, necesito energía, pero no gasta energía. Están en elevado, tengo que llegar acá. Tipo, dos tienen que estar juntos y uno tiene que estar separado. Tipo, uno, dos, el de abajo y listo. El tema. Están todos muy espaciados. Tengo que llevar de abajo hacia arriba, siendo todo un camino de círculos. ¡Qué juego pedorro! Tipo, entiendo el puzzle, pero no es para esta clase de género. Donde tenés que manejar toda tu economía. ¿Puedes tomar agua de ahí? No. Dice, ese agua me puede tirar. Pues nada, pa' casa. Y ahora me decís, no puedo llevar a la chica porque... porque estoy cansado y no la puedo levantar. 27%. Y como no tienes energía, cada porcentaje que usas, lo usas es la vida completa. Mira, 20... 19, ah, 18, claro. 17. Vale, eso no estaba al tanto. 16, 15, 14, 13. Sí. Estoy muriendo. No aguanta, niño, no te quejes. ¿Eh? No, vamos a buscar un poco de agua. 8, 7.
poco de contenido de calidad. 5. Ahí está, 4, 3. ¿Qué pasa? Puedes comer esto. Niña, está delicioso. Vamos, tenemos que irnos de aquí. No, descansa, ya te moriste. No. Ah. Sí, descansa. Pero nos morimos de hambre. Y tú te estás muriendo de vida. Ya está, este es un, te dije, este es un Game of Thrones. Y encima quedan todos los saltos por delante. Yeye, chico. Bueno, Game Over será. Bueno, eso es un final, eso es un final. A ver qué sale cuando te mueres. Y tú bueno, me decías, no, yo sé. Uno. Y nunca despertó. Oh, no, van a cortar la luz. ¡Ey! Se clipió hasta el final. Game over. Eso te pasa por no hacerme caso. Bueno, todavía tengo 40% de cosas. Ah, bueno, ya sabemos cómo se soluciona esto. Nos fuímonos. Hasta luego. Y se marchó. Todavía tenemos la carne, así que... Ya tenemos el problema que hace falta conseguir el coso de los palitos. Igual viene la corteza. No. Si se corta un poquito, pierdo todo. Sí, está separada. Esta está separada acá. Vamos. Tengo que llegar a la base. Ah. Y se murió, sí. La chica morirá por dependiente, sí. No mereces que sea la mujer. 10% me dio esa carne. Oh. Hay que volver a casa y hacer un montón de... Hay que hacer un montón de carnes. Porque da 20%, eso ya es bastante. Tengo pollitos de colores que saca lucecita. Quiero pollito. Espera, toma agua. Agua. Pero toma agua. Así. Madre querida, ya he vuelto. Estoy cansándome. Oli. Está cansada. Gracias por sacarme de paseo. Espero que no se haya cambiado el layout. Guarda. Porque es muy posible que como pasó el día ya es otro layout. Sí. Y ahora cuando llegues a la base de aquí cerca para poder descansar, bueno... No hay comida. No hay comida, bueno, poder... Mira. Sí se puede. Hay muchas soluciones para los distintos problemas. Desértico. Tengo hambre. Hambre. Estoy cansándome.
Vale, por ahora está igual que antes. Es decir, el camino largo. Vamos. Tengo que tener el mapa abierto, así que no voy a saber qué le va a pasar a mi gente. Ese camino es muy lento. Y la chica ya está pensando a perder vida. Yo tengo que comer. ¿Por qué va tan lento? Ahora, hay que... voy a tener que guardar acá. Porque hay muchos caminos. Y allá era solamente un camino. Y ya está. Así que de acá tengo que... tenés que elegir. Yo no voy a tomar esa decisión. ¿Hacia dónde? ¿Izquierda o Ay, ya derecha? estoy, perdón. ¿Izquierda o Voy a derecha? dejar el ¿Izquierda o plato y derecha? luego izquierda o derecha. Ve a la derecha. Oh, no, suena que hay izquierda. Vale. Rebobinando. Qué Menos asco, mal que imagínate. guardé. Ya vuelvo. Aquí. Y bueno, estamos en aprietos, pero podemos salir de ello. Será sencillo, supongo. ¿Aló? Oli. Vale. Bueno, esa fue la historia de lo que pasó en el juego. Ah, sí, esa es toda la historia, esa es toda el lore. Básicamente lo que tengo que hacer ahora es toda la comida va a ir para el prota. Y una vez que tenga comida voy a hacer que descanse. Para así recuperar un poco de vitalidad. Por ciento, va muy lento. Vamos, Pero qué vamos. tensión. Encima, después Sí de hacer podemos. todo este camino lento, hay que ir hasta. Joder, no, hay que volver a casa y prepararse bien con mucha comida. Porque el coso ese de energía no va a servir. La cosa es tener suficiente comida para... se puede saltear acá abajo. Pero también se puede saltear más abajo. Tipo, o no saltar. Tipo, la cosa es no saltar. Pensaba que estaba el caminito ahí, pero... terminó saltando más cosas. ¡Uy! ¡Fiesta! Acá se ¡Fiesta! optimiza. Se me bajó un poco de los frames recién. Bueno. Hey, bueno. Señor. Comete la lombriz esa que encontraste, dale.
Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, come on. Encima, esto es un laberinto y no puedo cambiar el tamaño del mapa con ningún botón. Podríamos tomar un sauna. De hecho, sí, mi plan era tomar el sauna, pero eso no va a ser suficiente. Es un 30% lo que cura. Ya sí, pero el hambre me va a estar bajando la vitalidad. Vamos. 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 Sí, afuera. Bien. A dormir Somos ahí. libres. A Y darnos no un tantas baño. victorias. Al baño. ¡Ah! No cantes victoria, porque para subir acá tenemos que gastarlo. Vitalidad. Victoria. Y como ya dijo que podemos bañarnos los dos juntos, Los dos. Ya vuelvo, ya vuelvo. regresaré otro día, dice. Ok. Que no quiere darse una ducha. Pero se supone que pasó todo un día antes ¿Qué pasó? de... Me fui por un rato y ya se reinició. ¿Ya se murieron? No, pero no quieren. ¿No quiere? Regresaré otro día, dice. Pues báñate tú solo. No, 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 el proto no quería. Y esto no debería de gastar nada. Ahora dicen No. 15, 14, 13. Ese. O se rompe Siempre la estos balsa. dime. Al menos acá sí hay. Ah, no jodas. Para poder pasar por acá hay que hacer unos cuantos ejercicios. Y no puedo comer el pescado si pesco. Ah, y también tengo que prender el fuego. Sí. Madre mía. Al menos está cerca de la fruta. Ese. Estoy muriendo. La ansiedad. Los malditos juegos de terror. Listo. Esto es todo. Y ahora de este lado están todos los coquitos. Joder, que tengo que hacer el doble de paso por donde está la chica esta. Todo porque tú no querías encender la fogata. Incluso si encendía la fogata iba a ser el mismo resultado. No, no, ve a la derecha. A la ¿Por qué? derecha. Porque es el otro camino, es el más rápido. El otro vas a tener que... Ya llegó la muerte. Ah, no.
La derecha es el camino rápido para irse de aquí. El otro Pero es el camino largo. la cosa es comer. Ah, Comer y bueno, sí. descansar. Porque Pero la si no, chica no tengo va a que hacer un descansar. montón de ida y vuelta. De Bueno, subir y dale. bajar sin energía. Dale. A ver, hay que descansar y conseguir vitalidad o suficiente energía para poder correr. Y tipo, y si mi plan este no funciona, tipo, guardé ahí porque tengo que conseguir un montón de cosas. Pues nada, canibalismo. A ver, que el señor este no puede comer cosas crudas. La única carne cruda que puede comer las tira. Y no puede dormir porque no tiene hambre, así que... Esa es la excusa. Tipo, si no llego, esto no se Creo puede que comer. puedes comerte leche. Esto no se A puede ver. comer. 3%, no está mal. Mejor 3% que cero. Igual no llego, pero necesito 10%. Bueno. Ah, ella no puede descansar. Ahí está. Bien. Estoy a uno de vida. Uy. Comiendo todo lo que se te encuentre. Toma, come esto, niña. No, tengo que comer yo. Sí, verá tú primero. Pero para que los dos descansen a la vez, tienen que comer, aunque sea un poquito. Lo bueno pasará. Vamos, vamos, que ya casi estoy. No jodas. Ah, me tengo que arriesgar a... No seas forro, no seas forro, no seas forro. Menos mal que la chica no tiene comida, porque si duerme ahí con con el coso, no tengo suficiente comida. Para descansar. Así que es. Guardo acá porque acá hay una elección. No, era más adelante. Ok. Así que esto era obligatorio. Y ahora tengo que decidir si... si arriesgarme a conseguir las piñas, que no creo. O arriesgarme a comer cocos. Fancy. No es mucho, pero es lo que hay. Todo por Piña, sacar a la chica piña. de casa, mira. Sí. Moraleja de la historia, no saques a la chica. También moraleja de la historia, no me hiciste caso. Es que incluso si te hacía caso, el resultado es lo mismo, porque no tenemos comida. Tipo, íbamos a dormir, íbamos a gastar toda la comida y después, ¿qué hacemos? ¿No tenemos que volver a casa? Pues por lo menos ibas a dejar la chica ahí. Está delicioso. Comer más chica. Sí. Ahora sí podemos descansar.
Gomi, descansa con la chica. ¿Eh? Oh, esos son dos pasos, ¿en serio? Dale, chabón. Dale, chabón. Pero, ¿pero qué hace? A ver, ¿vale la pena conseguir esas dos frutas? No, no, abajo hay más, hay mucho más. Sin necesidad de gastar energía. Esto está tenso. ¿Dónde están las palomitas? Ajá, una papaya para ella, una papaya para ti, y los dos descansan. No puedo descansar. ¿Por qué no? Porque si descanso sin comida, pierdo uno de vida. Y si pierdo uno de vida, game over. Hey, mira, llenas. Eso es lo que iba a pasar. Tipo, la chica esta está muriendo poco a poco porque no está durmiendo. Y yo no la puedo dejar descansar. Tipo, tengo que dormir y comer instantáneamente. Ahí está. Ay, la papaya salvadora. Es suficiente. Come. Al menos para ahora es suficiente, pero no es suficiente. Tipo, necesito 15% en ambos. Este es el episodio más tenso. A ver, come. R. Matemáticas. 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos 15 en los dos para tener 5% cuando despertemos. Es decir, ella se tiene que comer 3. Joder, y a mí no me alcanza. Abajo hay más papaya. Ya, sí, abajo, pero hay que descansar. Y ahora es el momento de la verdad. Cogerse de las manos. Descansar. Y yo me quedo sin comida. Ya se gastó el 5%. Y hasta ahí ahora ya tenemos... ¡Ah! Había más. Te dije que abajo había más papaya. Pero igual necesitaba cosas. Vale, tenemos suficiente para estar moviéndonos. Ahora, no va a haber comida hasta la vuelta. Deja a la chica allí, sube y agarra las frutas pan que están arriba. ¿Las qué? No queda de otra. Las frutas, no sé qué fruta es esa, ¿eh? Está los arriba, plátanos, los dos puntos. No. Los dos copos. Puntos que están ahí. Esos son frutas. Los cocos. Fruta de pan. No va a ser suficiente ni a gancho. Pero es algo, sí. Que ir sin nada. Y si muevo el árbol, me gasta energía. Sí. Le da sueño, pero no duerme. ¿La fruta de pan es coco? No es otra cosa. No sé qué es fruta de pan. Tengo algo para ti.
Otra cosa que podemos hacer es tomarse un pequeño descanso antes de bajar totalmente a la casa y tomar toda la frambuesa. Sí. Y ahora otro descansito. Ahora sí, nos quedamos con 3% cada una. Matemáticas. Oh, 2%. Inventos japoneses. Ahora. Esto es japonés. Yo tengo menos vida que vos, así que yo me quedo con esto. Vamos. 20%. Madre mía. Qué tenso. Y ahora ya no puedo guardar. Porque no hay comida hasta que llegue. Vale, está bien. Triunfó el mal. ¿Qué? Allí donde hay un montón de comidas rápidas de conseguir. Cebollas. Las papas gastan energía, ¿verdad? No tengo idea. ¿El conejo gasta energía? Debería. A ver. No voy a guardar. Pero controla. Te lo puedes comer. No creo que te lo puedas comer así. Sí, como sí así. Puedo. Vale. ¿Vos nunca te comiste una zanahoria cruda? Sí, ma. Pero esto no da nada. Crudo no sabe bien. Pero hay frambuesas allá arriba. Sí, pero hay que llegar. Y como esto no gasta, pues solamente es el tiempo lo que me baja. Y esto es mucho más rápido que sacar una papa. Uy, tenemos comida. Vale, y antes de que se me baje al 1%. 5. Esto da 5. Eso es como los pajaritos. Hey. Uy. Vamos, vamos, vamos. Atención. 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 Y no sé si correr para ir a las frambuesas y después descansar. Hablemos. Esto es mucha comida. Esto es mucha comida. Sigue sin ser suficiente igual. Quiero comer zanahoria. No importa si no sabe bien, tenés que comer. No quiero, está cruda. Uy, esto está buenísimo. Arriba están las cebollas y lo otro. Ese, ahí está, rábano. El rábano. No sé si se come crudo. Todo se come crudo. Pero ahora, ¿vale la pena? No. Es una zanahoria más.
No hay Pero la nada cosa es acá. que salga rápido. Ya me estás años. ¡Pum! Se cae. Se le está dando hambre, sí. ¿Y qué le da? Me estoy Oh, muriendo. esto se saca de una? No, ¿Ese es esto Taro? ¿Verdad, no? Sí, ese es de una. What the ¿Qué es fuck? lo Pa' que tengo abajo, que pa' hacer? abajo, pa' abajo. Abajo, listo. Es que es larga. Es lo que dicen todos. Ordena, 5%, no lo vale. Tipo, son largas, si se consiguen rápido, sí vale. Para abajo, más para abajo. No lo vale, tarda muchísimo. Asco. A la derecha, ahí, esas florecitas, esas se comen crudas. Hay un montón. Oh, vale. Mínimo un 5%. No, mínimo un 2%. No, eso es lo que yo pido, mínimo, me pido un 5%. El Pero como tecito están que se podemos abundando. hacer. Tipo, me puedo comer todo yo y después llevarlo a ella. Vale. Y después pescadito en casa. Perfecto, todo por volvemos romper aquí. La rutina. 3, 3. Bueno, sé que es rápido de conseguir. Y hay en muchas cantidades. Vale, me vuelvo a comer todo yo. Tengo un tronco. Un 1% de vitalidad. El diente del león lo debería despertar, pero ok. Debería de poder meterme por acá a la mansión esa rara. Ni idea cómo. Tipo por acá, por el medio. Fíjate que antes no había agua. Ah, me agarro sueño. Dale, dale, no pasa nada. Solo estás por matar a tu compañera, pero no pasa nada. Ella tiene todavía algo de comida en el estómago. Me tiraría hasta el tronco para darle de comer. Tipo la... Ah, pero esto no lo puedo subir. Si la está llena, es decir, que comida para mí. Sí. Ay, está mago contento. Sí, pero ahora tengo que llegar a ella. ¿Qué quería? 1% la chica. Y tú vas a perder un 2%. Exactamente. 1%. Tienes que subir ese escalón ya. ¡Ay, la tensión! Una. Ah, ese bollín es acá arriba, perfecto. Dime qué te dio energía. No, yo te di el patatús. ¿Por qué te dije que te devolvieras antes? ¿Por qué? Ya es tarde. Sí, es tarde.
Imposible. Habría una forma de cancelar el sueño. Sube de una vez. Eso, corre, corre, corre. Es que debiste haberte ido cuando ya estabas a 3%. Ya. Había una forma para cancelar el descanso. Está muriendo. Y se murió. No hay manera. Te dije, pero no me haces caso. Está lejísimo. Casi. ¡Ah! ¡Tan cerca! Es más rápido así. Me puse solo a mujer por dos. Vale, pero el truco es ese, el truco es ese. No pasa, el truco es este. Ay. Vale, ese es el límite. A usar hacks ahora. Ay, madre mía. Lo peor de todo es que solo tenemos un archivo de guardado, así que si empezamos desde la otra, sería literalmente empezar de cero. Ah, vale, son pasos. Es decir, que sí hago lo mismo, pero sin nada. Sí. Mía niña no aguanta. Te dije. Bueno, no hay manera. Se puede hacer. Algo se puede hacer. ¿Hacks? Algo se puede hacer. Vamos a usar un bastoncito. Y te mueres aquí. ¡Ay! Bueno. De poder puedo. A ver. ¿Qué podemos hacer para por lo menos no arruinarla tanto? Aprovechalo. ¡Ya no hay salvación! Sí, hay salvación. Siempre hay salvación. Perdidos. Arriba, abajo.
¿Solo fue una pesadilla? A ver. ¡Rick Mati! ¡No! ¡Nos destruirán a todos! ¡Estamos perdidos entre tijillos! ¡Sí se puede! Speedrun. No nos queda de otra, ya la regamos mucho. Oa. ¿Empiezo sin ella? Sí. Sí, la encontramos días después ahí muriéndose de hipotermia. Soul. Soul. ¿Cómo vas? Bastante bien. Ahí está. Bueno. Esa fue la intro del juego. Rosutu Imburu. Bueno, siguiente juego. Empezamos con el Lost in Blue. Yo. Vale, esos son tips para el futuro, pero no, lo que yo quiero es otra cosa. Ahora juegue Resident del Mal Revelaciones. ¡Uy! Los inquilinos. Las aventuras de Soul 3D. Los inquilinos. Tiene rico a San. ¿Continuamos? Excelente. Ahora rezaré por un milagro. Ah, la 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 la. Tengo cansancio. Eso no es un milagro. Te dije que lo podía salvar. ¿Qué tal? Ah, ¿qué brujería es esa? A ver, sé programar, sé cómo acceder a los archivos del juego. Tengo algo para ti, vale. Gracias, no pasó nada. Vale, ya está. Chicos, no toca reiniciar el juego. Ni a gancho iba a reiniciar. Yo tampoco iba a perder tanto tiempo en esto. No, pues el próximo juego. Por esto nunca terminé este juego. Ah, no era porque el puzzle era difícil. Ah, claro, porque la chica se moría de hambre, de sed, de aburrimiento, de todo. Come, niña, come. Todo fue un mal sueño.
A ver, puedo ponerle todo al máximo. Puedo hacer que pueda correr infinitamente, puedo tener agua infinita, estómago infinito para todos los personajes esto. Puedo hasta duplicar ítems, pero eso lo puedo hacer in-game. Pero nada, paso de tener más trampa. Esto porque solamente necesitaba 3% más de vida y ya está. Vale. Se va el wifi. Ya está, no pasó nada, no Tipo, pasó que tenga nada. más vida, que tenga menos vida es exactamente igual porque ahora tenemos suficiente. Comida. Suficiente comida para poder descansar infinitamente hasta llegar a casa y ahí ir a pescar y conseguir comida y listo. Y así repetir todo el proceso. A ver, que tuve que usar Google para encontrar cuál es la idea de este juego. Las flinitas más de esas aventuras. Bueno, lo único que hice fue eso, ¿eh? Solamente sumarle un poquitito de vida al prota. Pero fíjense que todavía se está muriendo. Los dos se están muriendo. Solamente Fue un ligero boost de confianza. ¡Tarán! Ahora, a ver, ¿hacia dónde vamos? a la ¿Hacia casa, casa vámonos. o a por más comida de acá? Casa, casa, te largaste. Auxilio, auxilio. ¿No se llama ¿Tú de Diego? dónde? No. No, Diego. tu cereal es con Diego. Ah. Ah. Vale. Larguémonos de aquí. Auxilio, me dio miedo. ¡Ey! No, no, para la cueva. Wow. Despacio, señorita. Muchas gracias. ¿Viste lo que hizo? Se fue, inclinó hacia mi. Hacia mí. Vale, ahora toda la comida se la tengo que dar a la chica. Tipo, todas las frambuesas de acá arriba para la chica. A ver, después de que me comí toda la comida, sí. Hazme mi caso. Algo raro te comiste que te subió toda la vida. Sospechoso. Bueno, sí, es trampa, pero. O era eso, o perder un par de minutitos, o perder unos cuantos streams. ¿Cuántos streams son? ¿Cuatro? Vale, ¿te ¿Cinco? quedas acá? ¿De 2 horas mínimo? En el próximo juego. Pero ya Frambuesa. estamos muy cerca de casa, solamente necesitamos suficiente energía para que aguante. Hiciste bien, sí. Y falta que tengan hijos. Sí, en el siguiente juego se trata de los hijos. Uy, necesito. ¡Ay, un palo! ¡Ay, una pimienta! Vale, puedo hacer otro descanso. No, Juan, te Espero raro, no me le guste. dormí a las 4 de la mañana. ¿Me otro sueño? Solo para derrotar a Plantera. ¡Wee! Imagínate enfrentarte a la reina de la emperatriz. Come, amiga, come. ¿Y le gustó? Le gustan las frambuesas.
está pasando ahí? No estoy viendo. No quiere saber, señorita. También puedo dar un poquito de energía ahí, pero eso ya sería abusar demasiado y no me gusta jugar con trampa. Solamente hicimos esto para, pues, no tirar el juego a la basura. Le dejaste de nutrir. A ver, no es su culpa. Joder, retro hermano. Narcolepsia. Ah, para tener la visa. Eso ya sería modificar el juego. Para tener. Pero debería de haber un vehículo para ir más rápido a los lugares. ¿Vehículo? ¿Aquí? Del mitrilo. Se está cansándose. Yo me estoy cansando. Ya llegamos. ¿Ves este árbol? Llega a casa y cocíname un par de frambuesas. Y debería de haber pescados en casa en las escenas. 4 horas buscando mi trío de descubrir que nuestro mundo no tenía. Ay, yepa. Aspirine for the win. O Panzer. Ah, no, pero esos son del Vice City. Bájese, señor. Madre mía. Ella está cansando. Yo me estoy cansando. No, sí, menos mal que bajé por acá porque de este lado no puede bajar. No. Vamos. Más te vale que tengas el fuego prendido. Porque si no, todos ustedes van a tener que soplar. ¡Joder! ¡Ya me entró sueño! Oh no. Hay que encender ese fuego ya. Hemos llegado. Lo siento. Hace mucho frío como para poder hacer algo. Esa no es la excusa. Vamos. Vamos, gente, prepárense para soplar. Dale, Sol, dale. Necesitamos ese fuego. Vamos. Joder. Sol, vamos, esperen antes de soplar. Vamos. El dolor, el sufrimiento, el frío, el cansancio. Checar la asesina. No, porque la chica te la llevaste, así que no había asesina. No me lo puedo sacar de acá. Chicas, la asesina. ¿Encontras algo bueno? Oh, vamos. ¿Oíste cómo suena mi estómago? Ensalada de fruta. Tenías piña en tu inventario. Tenías piña en tu inventario y no comiste. Es que yo no sé comer piña. Esa es lo toco y pica. Joder. Todo este tiempo tenía la piña. Madre mía, la chica se estaba traficando un par de piñas y no nos dijo nada.
La comida está lista. Está lista. Hola. Quedó muy sabroso. A ver, comamos. Ensalada de fruta variada. Soso. Tiene muy buen sabor. Muy a ver, después de todo lo que pasaron, todo debería tener buen sabor. Ensalada de frutas variada. Está tan bueno. Frambuesa al vapor raro. ¿Vapor? Eso significa está que está tan bueno. Bueno. Es algo. Y yo me dedico al alcohol. Bien. Uy, es que la piña se la guardé para cuando estén solos, ¿qué? Ya está cansada. No jodas que tengo que hacer que se salve. Ah. La trampa. No hay nada. No pasa nada, no pasa nada. Controlada de que no se le baja la vitalidad. ¡Y ya está muriendo! 10. Como que todo el mundo está tan tenso, todo el mundo está mirando cómo va a terminar esto. Auxilio. Vos. No, vos no servís. Menos mal que descubrí, mientras buscaba la idea, de que pescar no baja estadísticas. Solamente cambia el tiempo. También un par de otros truquitos interesantes, como duplicar ítems desde el inventario de la chica. No. Solamente ese comida. Ese es un arma de doble filo. ¿Cómo? Se buguea y luego tiene menos espacio. No, desde mi inventario. Ah, ya. Porque sí me acuerdo que existe un bug donde a la chica le puedes dar comida infinita. Y la chica como que se le llena el inventario aunque esté vacío y solo agarra poquita comida. Sí, entonces ese truco es al menos el que yo me sé así de juego legal, y si descubres ese truco accidentalmente arruinaste el juego porque la chica va a tener menos espacio para tener cosas. ¿Le cobras a los peces aduana? ¿Qué? Obvio, acá también. Duplica 1000 piñas. Espera, ¿qué? ¿Yo qué? Ah, por cierto, había un uso más para el bambú. Ah, ¿cuál? Spoilers. Ah. ¿Tenemos bambú? Sí, bastante. No, lo gastamos todos. Hey, feliz. Lo gastamos todo para hacer cestas que al final no usamos. Y podemos haberlo hecho para algo muchísimo más mejor que tus trampas. Ay, yo es que yo no sabía qué más uso tendría. Aparte de la jabalina. Y flechas. A comer. Es que aquí dice cobrar, sí. Excelente traducción, ¿no? Bienvenido. Está bien. Vamos a comer. Los pescados y después nos llenamos el 100%. Para que ella pueda dormir el 100%.
comida lista, por favor, come bastante. Róbalo con sal. Tiene brillos, eso alimenta mucho. GG. Lo sabía. Dos pescados y no un montón de frutas y verduras, no, pescado. Nos fuimos a dormir, sí. Todo fue un mal sueño, un mal sueño. 100%. Todo fue un mal sueño, un mal sueño. Ay, qué tensión, gente. Crisis avertida. Good morning. No, decime que es sarcasmo porque no vas a volver a salir de tu cueva. Qué día tan hermoso. Me apetece volver a salir. No, qué habla. Joder. Revisa si sobró bambú. Vale, acá están los pescaditos feos. Ya puedo correr. Ya puedo. Un bambú, let's go. ¿En serio vas a hacer la caña de pescar de bambú? ¿Es mejor? Obvio. Ah. A ver, es un ítem súper raro de conseguir el bambú. Debe ser mejor que el 4. Mm. A ver, ¿se puede hacer sola? Nada, ah, pero afilado. También me falta construir algo. Nada y... Pero eso hay que hablar mucho con la chica. Es peor. Te dije, ¿en serio vas a hacer la de bambú? Es peor. Te dije. ¿Por qué es peor? El bambú es algo que se consigue en la mitad del juego. Y el palo es algo que conseguís en el comienzo. Bonito recolor en los NFTs, ¿no? Sí. Balance en un juego japonés, oye, no lo sé. Y la trampa se fue. No jodas. Se la llevó el agua. Tu bambú no me gusta. A mí tampoco. ¿Qué le pasó al recolor al bambú? ¿Qué le pasó al bambú? Ni eso está programado, ni eso. Ah, bueno. Pues nada, lo dejamos acá nomás. Bueno, vamos otra vez. Bueno, si podemos hacer una trampa para matar a todos los pandas, de una. Joder, la ansiedad. A ver... A ver, ¿a quién tenemos? ¿Quién tenemos para streamear, para radiar? Nuestra Jero, peor, me está calando F. El bambú trae pandas. ¿Es una caña de pescar pandas? Ojalá. Pesca pandas ahí, la re fuerza tiene. Necesito que me digan a quién radiar. No tengo a nadie ahorita. ¿Ni gorrión? No, está Glitter. ¿Está Glitter? Arte. Sí. Bueno, pero está. Dale. Sí, a ver, déjame ver si realmente está, porque siempre que veo él está comiendo. Sí. Efectivamente, ah, está comiendo. No, no está. Por eso, por esta hora yo no cuento con que esté Glitter, porque siempre come a esta hora. Hay que darle la raid a Ibai. Dale. Jugar un play. A ver, ¿quién está jugando a los Sims? Raideame a mí. Bueno, empezó el directo. Ah, otra vez jugando Minecraft por 12 horas.
Hey, hay más gente que está jugando al Lost in Blue. Ay, qué loco. A ver, comparte. No, pero no A ahora. ver, hasta en inglés. Un Lucky Alpaca, es verdad. De una, arigatito. Bueno, gente. Y no. A ver, nosotros nunca le vamos a dar raid a alguien que tenga gente. Sí, no. Siempre es alguien más chiquitito. Así que, gracias gente por pasarse por acá. ¿Habla en español? Tal vez. Nos vemos el lunes de nuevo con la saga del logro táctico. Así que, hasta luego. Hasta luego.